Y en esta Semana Santa, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín estiman el arribo de 38.000 visitantes. Para ello, se viene capacitando a todos los agentes involucrados en el sector. Mostrando optimismo, el director regional de Comercio Exterior y Turismo, Manuel Calderón, señaló que en esta Semana Santa, Junín espera el arribo de 38.000 visitantes, siendo las localidades de mayor preferencia el Valle del Mantaro y la Selva Central. Estamos viajando permanentemente a algunos distritos, a algunas municipalidades, para que su programación sea la más adecuada, la más llamativa y la más interesante para que los turistas en Semana Santa puedan arribar a nuestra región Junín. Precisamente para promocionar la región Junín como la mejor alternativa en esta fecha, una comitiva de autoridades con delegaciones de diferentes provincias estarán en Lima. El lanzamiento se va a hacer en el Palacio de Gobierno este sábado 17 a las 10 de la mañana y se necesita soporte logístico en Lima. Se necesitan stands, se necesitan mesas, se necesitan equipos de sonido. Y lo estamos logrando con amigos huancaínos que están en Lima, que nos van a proporcionar mucho de estas cosas para que se pueda promocionar Junín a través de esa caravana artística, folclórica, artesanal y gastronómica que permita conocer al público limeño que Junín está dispuesto a hacer un buen trabajo en esta Semana Santa. Pero también hay otro tema importante, que los turistas reciban un buen servicio. No elevar tan abruptamente sus precios. Es un compromiso de dos empresas que no voy a dar su nombre, o tal vez valdría la pena para que otras empresas puedan tomar su ejemplo. Volturza y Turismo Central van a cobrar precios moderados en esta Semana Santa y ojalá que otras empresas similares hagan lo mismo, porque el cuello de botella en Semana Santa es la triplicación y hasta cuatro veces los precios normales que se vienen ofertando en fechas normales. Entonces, estamos trabajando en eso. Para mayores detalles, se prevé una conferencia de prensa en Huancayo en los próximos días.